Bienvenidos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boján desde Sweden Coffee en la Plaza Foch con una congestión fatal que me hace hablar como un niño de 13 años al que le está cambiando la voz. Bienvenidos, esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional. Hoy lunes 2 de julio, día fundamental para la República, lo revisamos en caliente. Caliente, el lunes 2 de julio, Rafael Correa acaba de anunciar vía Twitter, minutos atrás, que se ha presentado ante el consulado de Ecuador en Bélgica para cumplir con la orden que le diera la justicia ecuatoriana de presentarse ante la Corte Nacional de Justicia en territorio ecuatoriano. Rafael Correa, fiel a su estilo, ha hecho lo que le da la gana como cuando era presidente y cree que puede desobedecer una orden judicial que lo obliga a volver al Ecuador y presentarse ante la máxima institución de justicia del país. Está claro que lo que busca es evitar el desacato en el que está cayendo. Había dicho que no retornaría al país porque su hija había sufrido un accidente. Esto lo dijo mientras tenía una gira por Europa en entrevistas con medios de comunicación. Sin embargo, es muy poco probable que su decisión de presentarse ante el consulado rebaje las pretensiones de la justicia de traerlo al Ecuador. Y al no haberse presentado ante el edificio de la Corte Nacional de Justicia, inmediatamente entra en la figura de desacato. En los próximos días, sino horas, la jueza debería convocar a una audiencia de revisión de medidas cautelares que permita sustituir las medidas de presentación ante la justicia ecuatoriana por una orden de prisión preventiva contra el ciudadano Rafael Correa por el caso Balda. Así que si yo fuera Caupolicano Ochoa, estaría ya buscando ¿cómo acelerar las cuestiones del asilo en Europa? Porque seguramente después de una orden de prisión preventiva, el Ministerio del Interior moverá los hilos para una orden de captura de difusión roja en la Interpol. Ya saben lo que eso significa. ¿Cómo está la seguridad nacional de este país después de la publicación de la Conspiraín? Participé esta semana en un panel en Hora 25 con Andrés Carrión y el asambleísta Héctor Muñoz, quien planteó algunas cosas necesarias y por eso me parecía pertinente su invitación a este programa esta mañana. El asambleísta Héctor Muñoz, por la bancada Suma, es miembro de la Comisión de Exteriores y Soberanía Nacional de la Asamblea Nacional. Un buen amigo de esta casa, no se vayan, hablamos de seguridad nacional. Gracias a todos los que se quedan en la entrevista, gracias a Hyundai, patrocinador oficial del Mundial y de News and Coffee, y por supuesto a Sweden Coffee, que apoya el periodismo independiente. Gracias a todos los que comparten los contenidos y gracias, asambleísta Muñoz, por estar aquí esta mañana. Gracias a ti, Anderson, por la invitación. Siempre un gusto para mí venir a Sweden Coffee. Empecemos antes de la seguridad nacional con una pequeña reacción a lo que acaba de acontecer en Bélgica. La presentación de Rafael Correa en el consulado, ¿qué te parece? Como bien lo dijiste, yo creo que está tratando de ver cómo blinda el desacato manifiesto. Creo que antes de eso hay que analizar también lo vergonzoso de la postura del ala correísta dentro de la Asamblea Nacional. Cuando le piden que no venga, ¿no? Hay una rueda de prensa pidiéndole expresamente que incumpla con lo que establece la ley. Creo que, bueno, después de esos 10 años estuvieron acostumbrados a hacer lo que les daba la gana. Ajá. Y ahora no es diferente. Entonces, creo que efectivamente ahorita la justicia es quien tiene que operar, se tiene que hacer esta audiencia, el juez tiene que valorar cuál es la siguiente medida cautelar
Y esto justamente porque la figura del juez en este momento, en este estatus, digamos, del proceso, es un garantista. Evidentemente. Nada, ¿cierto? Entonces, creo que es importante que se sigan todos los procedimientos y todos los pasos para que no se vaya a viciar de ninguna manera el proceso. Entonces, ¿la prisión preventiva te parece necesaria? Absolutamente. Desde mi punto de vista, creo que esa debió haber sido la primera medida. Ah, sí. A ver, ¿cuál es el efecto de lo que se puso inicialmente de que venga cada 15 días? Creo que la gran mayoría sabíamos que esa medida no iba a tener eficacia. Él no iba a venir acá al país. Y después, claro, hacen toda la rueda de prensa, se presenta este documento el día de hoy ante el consulado. Entonces, eventualmente también lo que estaban buscando es una especie de victimización para que, como consecuencia de esto, entre u opere posteriormente la prisión preventiva, que yo creo que es evidentemente la medida la que le van a poner actualmente. Entonces, lo ves a Correa asilándose en Bélgica, en Rusia, en Bielorrusia, en Qatar, en Irán, en alguno de estos países. Me imagino que van a hacer todos los esfuerzos necesarios para poder asilarlo. Yo no creo que él venga acá. Muchos han criticado y han dicho últimamente que, si bien es cierto todas las barbaridades que cometió el ex vicepresidente Glass, sin embargo, dio la cara, pues, ¿no? Y está actualmente detenido. Lo que no ha pasado con el expresidente. Aparte, no sé si tú has visto todos los documentos que firma. No firma como Rafael Correa Delgado. Sigue firma como expresidente de la República del Ecuador. Pues no sé, ese tema del ego todavía va a ser complicado un poco que se desprenda. Todavía no aterriza, ¿no? ¿no? En que es ahora un procesado por la justicia. Es complicado. Yo creo que el escenario sí viene complicado y vamos a ver qué es lo que pasa ahora con el tema del caso Gabela también. Si es que ya vamos a hablar de eso. Lo que sea, vamos a ver qué. Antes de entrar a Gabela, ¿cómo valoras la actuación de Paul Pérez Reina, fiscal general de Nación? Me parece que está haciendo lo correcto. Me parece que un poco hasta nos llega a sorprender estos nuevos aires de independencia de las funciones del Estado, que ya no se deben al Ejecutivo o lo que mandaba un caudillo. Creo que esto es sano para el país, siempre y cuando se lo haga respetando todos los procedimientos, tanto lo que establece la Constitución y la ley. Yo creo que eso es sano para el país, creo que es algo que todos estábamos buscando desde hace mucho tiempo. Y si es que se siguen dando las cosas como se tienen que dar, de nuevo, con esa independencia y esa autonomía, es digno de apoyar. Hablabas hace unos segundos del caso Gabela, que va por cuerda separada del caso Balda, porque involucra, de momento, no a Rafael Correa, sino a 6 de sus exministros. Algunos de ellos todavía en puestos de poder y cargos de poder. La Asamblea Nacional dio un paso importante la semana pasada al permitir la desclasificación del proceso de fiscalización casa adentro en la Asamblea. ¿Qué puede cambiar esa decisión? Hay que ver todos los documentos que se tiene, hay que valorar bien cuáles fueron las decisiones que se tomaron en ese momento, sobre todo por la Comisión de Fiscalización de ese entonces. Yo creo que esto le va a servir a la justicia ordinaria o le va a dar un poquito más de claridad dentro de todo el procedimiento. Me parece que era lo lógico y lo necesario que efectivamente la Asamblea envíe ante la justicia todo el procedimiento para que se lo valore desde ahí. Lo hemos hablado con anterioridad y mi criterio es que todos estos temas oscuros deberían ser transparentados. Creo que, y no solamente en este caso, sino en todos, lo que habíamos hablado dentro de la investigación que hizo la posta sobre la Senaín, muchos de los temas se tapan o se reservan o tienen esta característica de reservado por el pretexto de la seguridad nacional. Efectivamente, la ley lo establece, que tiene que haber reserva, pero cuando se trata de temas de inteligencia y contrainteligencia, en donde esté en juego la seguridad del país. Pero hay muchos temas que no tienen absolutamente nada que ver con la seguridad nacional, como por ejemplo las encuestas que se gastaron $600,000, más de $130,000 para apoyar en su momento un candidato alcalde a la alcaldía de Quito en el 2014 Barrera, perjudicar a Rodas. Entonces, hay un montón de temas que tiene que ser desclasificado. ¿Quién tiene la competencia para desclasificar? ¿Cuál es el procedimiento de la desclasificación? En temas de la Senaín se tiene 3 rangos de reserva. El que más se protege es este rango que tiene de secretísimo. De conformidad como establece la ley,
de Seguridad Pública y del Estado, esta reserva tiene 15 años. No puede salir a la luz 15 años. A menos que el ministro, establece la ley, coordinador de seguridad del Estado, o quien haga sus veces, que en que este caso existe, claro, es el ministro de Defensa, porque está haciendo las veces de conformidad con lo que estableció el presidente de la República, es quien puede... La norma habla de reclasificar. Esto quiere decir valorar si es que está bien hecha la clasificación, okay, de la reserva, y en ese caso levantarlo. Entonces, con todos los casos que hemos visto, con todas las denuncias y con todas las investigaciones que se han dado respecto a la utilización de estos gastos especiales, que son gastos reservados, como anteriormente se lo conocía, creo que es inminente y necesario que todos los ecuatorianos sepamos la verdad. Y la forma de hacerlo es justamente la desclasificación. ¿Cómo te explicas que el presidente prometa acabar con la SEDAIN, reestructurar el sistema de inteligencia, y nada de lo que me has dicho suceda todavía? Es lo que te digo, creo que hay que dar este paso, el gobierno tiene que dar este paso de dejar el discurso que a la gran mayoría de ecuatorianos, digamos, nos complace el discurso, pero tiene que darse ese paso a la práctica. Y la forma de hacerlo práctico, el discurso, es justamente transparentando todos estos temas. De nuevo, es el ministro de Defensa quien tiene la competencia para desclasificarlo. Y te digo algo, porque en el tema este que nosotros nos preocupaba, aparte todos los otros, el tema de la alcaldía, cuando se gastaron más de $130,000... Vamos a poner eso en contexto. Esta es una información que se trabaja a través de documentos presentados ante la Contraloría General, donde los entonces funcionarios de la SENAIN le dicen al contralor Carlos Polit: oiga, contralor, nos gastamos $130,000 en una campaña en contra de Mauricio Rodas y a favor de Augusto Barrera. Comencemos por ahí. ¿Cómo carajos una contraloría se deja golear así? No sé si se deja golear o aparte la troncha, pues no, o sea, yo creo que aquí mucho hubo de complicidad por parte de los medios de control. De lo contrario, es imposible poder entender esto. Como tú lo dices, ¿quién tiene la competencia para evaluar o auditar estos gastos especiales? Es, como determina la ley, el Contralor General del Estado. Entonces, efectivamente, sí, me gasté $133,000 para apoyarle la candidatura a Barrera y para destrozar la imagen de Rodas, porque es un peligro inminente de que nos gane las elecciones. Claro, el Contralor no dijo absolutamente nada. Está eso, no sé si debe reposar en Contraloría. Nosotros pedimos al nuevo Contralor, A Pablo Celi, que sí tiene una diferencia abismal desde mi punto de vista con el anterior Contralor prófugo del Estado. Y le presenté... Comenzando que no hay maletines a Debrecht de por medio, ¿no? Además, sí. Tres oficios. El primero tiene fecha 4 de junio. No, perdón. El primero tiene fecha 3 de mayo, el siguiente 23 de mayo y el último 4 de junio. Lo que le estoy pidiendo en estos oficios, y esto como paréntesis, en ninguna parte de la legislación nacional, ni en la constitución, ni en la ley, le determina que a un asambleísta, cuando tiene que hacer su labor de fiscalización, se le tiene que dar una información u otra. No te establece en ninguna parte esto. Entonces, en función de eso, le solicité al Contralor que lo remita a mi despacho, este informe de Contraloría que tenía justamente este asunto de los gastos especiales. Ok. ¿Qué te ha dicho? Me respondió que no puede porque es información reservada. Por un lado, aquí hay que hacer dos análisis. Primero, quiere decir que si es que no me puede entregar, quiere decir que esto sí existe. Ok. ¿No es cierto? Ese es un punto. Tácitamente nos está diciendo estos documentos sí existen. Y por otro lado, el argumento es el de la reserva. Y de nuevo, tiene que ser reservado, tiene que guardar esa reserva o clasificación todos los documentos o las acciones que eran conducentes a asuntos de inteligencia y contrainteligencia en donde estaba en riesgo la seguridad del Estado, la seguridad del Ecuador. ¿Qué tiene que ver un tema electoral en esto? Yo no entiendo, y justamente por eso fue que le volví a enviar con fecha 4 de junio, que hasta ahora no tengo respuesta. ¿Qué le dices ahí? Justamente, que
primero que el oficio que solicité se entiende que existe y que esa negativa se fundamenta en una aplicación normativa reglamentaria, ¿sí? Que no tiene nada que ver con las funciones de un asambleísta, si es que te digo, si la constitución y la ley no nos dicen qué puedo pedir y qué no puedo pedir. Okay. Entonces, yo espero que el contralor me responda a la brevedad posible, porque creo que es fundamental que el país sepa la verdad con todo lo que pasó con este tema de la SENAI. Contraloría es uno de los pocos organismos públicos que ha reaccionado a la publicación de la Conspiraín, aduciendo que van a iniciar una auditoría para ver dónde están los equipos que se han perdido misteriosamente tras la salida de Romy Vallejo, de espionaje telefónico y digital. Habían prometido también una revisión a la totalidad de los gastos reservados hacia febrero de este año, que no sabemos en qué quedó. Y habían prometido también una revisión a los patrimonios de los funcionarios de la SENAI, que tampoco sabemos en qué quedó. ¿No te da la impresión de que en este país se reacciona según lo que se va publicando y luego ya, sí, y ya veremos si se cumple o no? Y me temo que en función de eso se van tomando también las estrategias, ¿no es cierto? Entonces, creo que preocupa. Pero preocupa además porque atrás de esto se configuran delitos. Peculado, por ejemplo. Y con tanto dinero que manejó la SENAIN, por lo menos los ecuatorianos queremos saber a dónde se iba el dinero de los impuestos que nosotros pagamos. Entonces, y si es que se iban a asuntos o acciones que no tienen nada que ver con lo que establece la ley para la ejecución de estos gastos especiales, se configura necesariamente el delito de peculado. Entonces, no es un tema menor, en absoluto. Y si es que, de nuevo, el gobierno quiere seguir dando estos aires de transparencia y anticorrupción, perfecto, de acuerdo, pero que los ejecute. Y la forma de ejecutarlo es justamente como te digo. Eso en cuanto a mirar el pasado y no dejar en la impunidad a los mamarrachos que gobernaron este país y que manejaron la inteligencia de formas tan poco prudentes. ¿Qué pasa con la SENAIN en la actualidad, asambleísta Muñoz? Es una muy buena pregunta, porque el presidente dijo que iba a desaparecer. Sin embargo, inclusive ayer salió en un canal de televisión, hacía un reportaje sobre este tema, y sigue funcionando. Están las personas trabajando ahí, sigue operativa la SENAIN. Entonces, necesitamos también un baño de transparencia, a ver qué mismo es lo que está pasando. O capaz les puede resultar también una herramienta interesante, pues, ¿no? Si es que la información o la inteligencia te va a servir de algo, no puede ser solamente para el gobierno de turno. Lo que hemos hablado es que es indispensable, desde mi punto de vista, que sí existe una entidad que maneje la inteligencia en función de la prevención, en función de un eje de control también por temas de amenazas, pero no para estar espiando políticos, no para estar persiguiendo o no para saber dónde están, como en el caso de Lourdes Tibán, que lo vimos ayer, que lo que pasó hace en la anterior asamblea, que fue agredida físicamente. Creo que ustedes también han tenido amenazas. Entonces, creo que si es que para algo tiene que servir, es justamente para mermar las amenazas que se den en función de la seguridad del Estado, pero no puede ser una herramienta de persecución ante los políticos, los adversarios. Una inteligencia que responda al Estado, ¿cómo se hace eso? Creo que aquí es el momento de hacer un trabajo dentro de la Asamblea Nacional para poder reformar la actual legislación que norma todo este tema de la inteligencia del país. Y para esto es interesante una propuesta que hizo el general Yandún ante la comisión, esta ocasional, que de la cual también soy parte, para poder reformar la estructura. La idea de que existe inteligencia en el país es justamente para lo que te digo, de defensa del Estado, de todos los ecuatorianos, y no como una herramienta de un caudillo, como pasó en estos 10 años, o de un gobierno. Y para esto es indispensable que esta entidad de inteligencia no se deba netamente al Ejecutivo. Es decir, que su jefe inmediato no sea el presidente de la República. Porque lo contrario, sí pasa lo que pasó anteriormente. La idea de esto, o la idea de esta propuesta del general Yandún, es que esta entidad de inteligencia esté subordinada al COSEPE, que es el Consejo de Seguridad Pública y del Estado.
El COSEPE está conformado por 10 autoridades. Deja ver si tengo aquí. 10 autoridades del Estado, no del Ejecutivo. Y debería ser a ellos, que son justamente las entidades que se encargan de la seguridad del Estado, que son las siguientes. Actualmente, como establece la ley, está conformado por el Presidente de la República, Vicepresidente, Presidente de la Asamblea Nacional, Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Ministro Coordinador de Seguridad, en este caso el de Defensa, Ministro de Gobierno, bueno, que es del Interior, Ministro de Relaciones Exteriores, Jefe del Comando Conjunto y Comandancia General de la Policía. 10 personas. 10 autoridades que representan a todo el Estado, no al Ejecutivo. Entonces, la forma de que de manejarlo esto, digamos, con eficiencia y con lógica, es que dependan que todos los informes se lo presenten ante el COSEPE. Okay. Y el COSEPE es este órgano que justamente le va a informar al presidente de la República, pese a que el presidente también es parte del COSEPE, para que se tomen decisiones en función de la seguridad del Estado. Entonces, con eso ya no tienes esa herramienta nociva que puede utilizar quien esté sentado en el banquillo de la presidencia de la República para mal utilizarlo, como fue lo que pasó. ¿Es posible meter eso en la ley? Sí, estamos ahora en una reforma. Bueno, esta comisión ocasional se formó justamente para establecer reformas para crear esta herramienta que le sirva al Ejecutivo para todos los problemas que pasaron a partir del bombazo del 27 de enero. Comisión ocasional que, recordemos, se constituyó por los problemas que existían en la otra comisión, en las relaciones internacionales, que sería la comisión natural para abordar estos temas. Pero como estaba bloqueada por la presidencia de Doris Solís, tuvieron que buscar un camino B por todo el problema que se estaba suscitando en la frontera. Y es así que se conformó esta comisión. Estamos 19 asambleístas ahí, es demasiada gente. Desde mi punto de vista, yo creía que esta comisión debía ser encabezada o presidida por alguien que tenga experiencia en este tipo de asuntos, ya sea el general Yandún, como efectivamente está en la comisión, o inclusive el coronel Carrión, César Carrión, claro, que también tiene mucho conocimiento en temas de seguridad. Sin embargo, propusieron el nombre de otra persona que está ahora de presidente de la comisión, y yo la verdad veo que es una comisión que camina como debería caminar. La idea de esto era que salgan los temas rápido, que se trabaje con eficiencia. Te digo, al ser 19 miembros de esa comisión, es imposible buscar consenso, muy claro. Muy complicado. Entonces, inclusive se puso el tiempo de 90 días, ahora ya se ha pedido una prórroga de 20. Entonces, creo que si tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder, por lo menos, reformar este tipo de temas orgánicos que establece la normativa. Volver los asuntos de Estado. Pero por supuesto, y no de un gobierno. ¿Es posible llegar a la meta con eso? Yo espero que sí, ese es el ideal de todos, y lo vamos a trabajar para que eso se dé. Entonces, te digo, pese a que yo creo que en el tema de seguridad tienes muchas leyes que están en todo el ordenamiento jurídico, pienso que esta parte orgánica para determinar es básico. Y posteriormente pensar en trabajar ya en una ley de inteligencia, como lo tienen muchos países de la región. Lo tiene Colombia, lo tiene Perú, lo tiene Brasil, Argentina, Chile, México. Entonces, creo que es importante con este punto de partida poder después trabajar en lo otro, que yo creo que es absolutamente necesario. Veamos cómo avanza la seguridad nacional. Esta ha sido una conversación con el asambleísta Héctor Muñoz, de la bancada de Suma, miembro de la Comisión de Soberanía y Relaciones Exteriores del país. Gracias a todos por acompañarnos. Yo estoy jodidamente congestionado, como se pueden dar cuenta, así que no me atrevo ni a hacer conclusión. Vayan y vean un partido del Mundial, me cuentan, a los que no sabemos de fútbol, quién pasó y quién se quedó. Y nos vemos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Buscán, y si sobrevivo sin doctor esta noche, aquí nos vemos mañana. Gracias.